Buenos días, oigan, estoy hablando súper bajito porque como pudieron notar es súper temprano, son las 2:40 aproximadamente, la verdad no lo sé. Ya me bañé, ya me sequé el cabello, me hice mi skincare, como pueden notar, no se los pueden agarrar ni nada porque les digo, es súper temprano y la Bendy y mi roomie están dormidos y no quiero despertarlos. Ahorita tengo que hacer un maquillaje súper natural. Nos dijeron que si queríamos estar maquillados podíamos estar, pero algo muy sencillo, algo como les digo, muy natural. Entonces es lo que vamos a estar haciendo ahorita. Me quedaron súper marcadas las cejas. Igual ahorita me las arreglo. No me sequé muy bien el cabello, pero igual ahorita me doy una pasadita. Como les comenté, me hice un maquillaje súper pues tranquilito. Me puse base pero muy poquita, la difuminé muy bien para que no se viera tan pesada. Un poco de corrector, bronceador como en crema. Ahí me estuve secando, también me estuve sellando todo para que pues me durara mucho. Que la verdad no me duró casi nada porque estábamos en el sol. Bueno, en esta ocasión nos tocó estar en el sol y ya. Loco, yo me siento la más actriz ya. Ya terminé mi make-up y ahorita lo que tengo que hacer es cambiarme súper rápido porque son las 2:46 y aún necesito hacerme un café porque si no, no voy a aguantar. Voy a poner unos leggings, unas calcetas blancas, unos tenis blancos y ahorita les explico más o menos lo de la ropa, pero usualmente te dicen por mensaje, te avisan con anticipación qué outfit o más o menos qué es lo que tienes que haber puesto. En esta ocasión a nosotros nos avisaron que teníamos que ir o de negro, rojo, gris o amarillo, uno de esos colores. Ya si no tenías esos colores pues podías utilizar otro color, nada más que no fuera ni blanco ni colores como súper fosforescentes porque pues me imagino como que llamaría mucho la atención en cámara y así. O sea, la verdad no, me imagino que ha de ser por eso, la verdad no lo sé, no sé muy bien, pero es lo que sé por este momento. Igual ahorita nos vemos. Me olvida que tengo una camarita en el teléfono, perdón, una luz y se me olvida prenderla, pero se mira súper azul mi cuarto. Entonces, miren, me voy a poner, como les digo, unos leggings y me voy a poner una blusita de manga larga negra y ya por encima me voy a llevar una blusa o un suéter del color que nos hayan pedido. Yo llevo una maletita con varias cosas que alisté en la noche, igual ahorita se las muestro. Y pues déjenme cambio y ya. Ya se me está haciendo tarde, pero ahí vamos. Hoy ni parece que prendí el foco. ¿Qué les iba a decir? Nada más falta que guarde mi lonche. De lonche llevo ensaladuki que sobró ayer de la comida, algo como rápido y práctico. Manzanas llevo dos por si, pues, no sé, para ofrecer, pues, para que no me quiten. Un banano, agua y café. Este café es pues, así de los que te haces en casa, pero yo reciclé el vaso del café que me tomé ayer. Y aquí traigo mi bolsa. Aquí voy a meter mi lonche para que pues, no va a ser cochinero. Ya es tarde, traigo mi INE, cepillo, camisas. Igual ahorita les muestro más detallado qué es lo que llevo. Estoy lista, ya guardé todas mis cosas. Nada más estoy esperando a que mi amiga me diga de que ya nos vayamos. Y les voy a decir, o sea, uno de los colores principales que tenemos que traer hoy es algo rojo. Y pues yo traigo una de manga corta y una de manga larga por debajo porque pues ahorita es de madrugada y pues probablemente haga de que machín de frío afuera, aún no sé, aún no salgo. Igual ahorita tengo calor porque, o sea, porque me estoy apurando. Y por encima traigo un suétercito así como taco, mis leggings, mis calcetas blancas y tenis blancos. Nos dijeron que teníamos que estar cómodas, como les dije. Nos dicen, nos están informando de todo, de todas, como de todos los puntos que tenemos, con los que tenemos que cumplir por WhatsApp. Entonces pues vamos bien hasta ahorita. Y estoy sudando, tengo nervios, loco. ¿Qué más? No sé qué más decirles ahorita. También quiero contarles que no sé qué tanto pueda grabarles, porque no sé si me van a dejar o no, o si vayan a estar prohibidos los teléfonos, pero igual yo voy a intentar grabar lo más que pueda, con cuidado y precaución de no molestar a nadie también. Está brillando fuertísimo. Amigo, prima, me tuve que nebulizar. ¡Ay, me encantó! Profesionalismo. Me encantó. Mira, me costó 100 pesos en Walmart. Buenísimo. Oigan, ya llegamos a al lugar y fuertísimo, no sé qué hora es, creo que son como las 4:30, no estoy segura, pero hay mucho movimiento aquí, como les digo, no sé qué tanto voy a poder grabar, pero pues ahí andamos atentas. No ven, no veo, yo lo leo por ti. No manches. ¿Esa es la fila? Sí, gente. Pues son como 500 y algo en el grupo, ¿no? Sí, se agregaron como 100 ahorita. No, ¿sí? Sí. Bueno, sí. Se nos queden a todas las personas que vamos a participar. Nos estuvieron citando 4:20, pero nosotros llegamos 4:30 porque impuntuales somos. Había mucha fila, bueno no, habían aproximadamente unas 90 cuando llegamos y empezaron a llegar aproximadamente entre 400 y 500 personas más. Oigan, no voy a prender la lamparita porque me da vergüenza que, o sea, alumbre demasiado y que me volteen a ver. Pero ahorita me acaban de cambiar de fila, bueno, ya tiene ratito, porque como yo me inscribí tarde, no me dieron a tiempo un número de fila, entonces pues me imagino que me formaron en otra fila para los que no teníamos número y me separé del grupo. Entonces tengo miedo porque como está bien oscuro no voy a enfocar, o sea que si me pierdo no los voy a poder contactar, pues. Ya llevamos aproximadamente unos 50 minutos formados los que no teníamos número o copia de INE y apenitas y nos están separando. Mi amiga hasta ya desayunó, no sé qué está haciendo porque pues no tengo datos. Fuertísimo. Esperemos y ya todo esto sea rápido. Aún estuvimos formados durante aproximadamente unos de 30 a 40 minutos más, ya que esperamos a que todas las personas que sí tenían número de listas pasaran primero. Y conforme iban pasando, iban llegando más personas con su número de lista, entonces a nosotros nos dejaron ya hasta el final. Como pueden notar, ahí quedaron poquitas personas y nosotros, loco, a nosotros nos amaneció ahí parados. O sea, en verdad ya me dolían los pies y íbamos llegando. Después de 1000 horas pasamos y firmamos contrato y directo a desayunar. Qué mejor que unos chilaquiles, huevito y frijoles. La verdad es que a mí no me gustan los frijoles, entonces no comí, pero sí me acabé los chilaquiles, eran muy poquitos, yo bien hambres, pero me los acabé, loco, estaban bien buenos, neta estaban bien deliciosos. El huevito no, porque se veía como plastiquito, así como el del Carlitos Jr. De las mejores cosas que nos pudieron ofrecer en esta ocasión fue bloqueador solar, ya que estuvimos mucho tiempo bajo las nubes soleadas. Es la primera vez que yo participo en uno de estos eventos y creo que es lo que amé más. Después hicimos una fila para probarnos nuestros vestuarios, las prendas que nos habían solicitado y como yo cumplí con los dos colores, nada más pasé a ponerme la ropa, y para no batallar me estuve encimando las dos camisas para, pues, si me pedían una u otra, ya nada más quitármela o ponérmela. Ay, oigan, no les he podido hablar porque, loco, he estado en fila tras fila, fuertísimo. Y aparte, pues, no sé si les puedo enseñar como mucho de este proceso porque me da miedo que me corran, loco, de que la más despedida. Mi primera chapa. ¿Qué les iba a decir? Ya me puse los dos vestuarios que nos tocaban, nada más como para quitarme y de vestirme y de que la más express, loco, que veo con mis ojeras. Y ahorita creo que estoy formada en la fila para las cositas que te dan como para hacer público y demás. Entonces, pues aquí andamos. Igual nos falta demasiado, neta. Soy la última, o sea, lit. Soy la última aquí. Bueno, no, ya viene otra persona, otras personas. Y pues a ver qué onda. Después de muchas horas después y demasiadas filas, por fin nos pasaron al lugar donde pues nos estaban solicitando, perdón. Y quiero decirles que conocí a muchas personas padres. No me pude pues tomar fotos con todas o grabar porque pues no podíamos sacar el teléfono. O sea, de que ilegal, de que yo la más camuflajeada. Me quería robar todo. Yo en verdad me quería robar todo, cámaras, luces, producción, de que todo. Y lo que más amé es que neta constantemente nos estuvieron dando bloqueador disque para que no nos quemáramos. Fuertísimo, porque pues al final me quemé. Me encantó. En esta ocasión venimos de solteras. Nati. Como les comenté, conocí a muchas personitas, tuve contacto con muchas personitas ya que nos cambiaban de lugar constantemente y, loco, salió el sol. O sea, qué ocurrente. Lo bueno es que nos estuvieron pues dando agua y suero constantemente para que no nos deshidratáramos ya que, como les dije, estaba súper fuerte el sol. Ya son las 12. Después de 1000 años, después de 1000 soles y calores, después por fin nos dieron de que la comida. Ahora se me caiga por estúpida. Ay, no, quiero grabarles pues. ¡Qué bien se viví! ¡Qué bien me queda en ese tono! ¡Qué bien me queda! ¿Verdad que sí? Mira, tomando. Parecemos gemelas. Okay, sí. Te pierdes. Por lo prieto. Después de comer nos tuvimos que cambiar de vestuario ya que esas fueron las indicaciones y a mí me estuvieron prestando una camisa porque yo de que la más gringa actriz soy, y hicimos exactamente lo mismo que al principio. Muchas horas más tarde ya terminamos y ya entregamos vestuario. Lo que estaba pensando es que este tipo vlog o este acompáñenme conmigo va a ser como un difícil de editar porque creo que va a haber mucha cosa que no les voy a poder mostrar. Fuertísimo. Me quemé el bigote. No, todo aquí me quemé el bigote. Mira. Sí, mira mucho. Ay, no. Me río para no llorar. 12 horas es la mitad del día. 12 horas, loco. No siento mi pie. Ya estamos. Yo ya nos conocimos. Que no conocíamos. Me encantó. Estoy hasta quemada en la cara, estoy roja, loco. La otra que llegó de nosotros al final. Estas fueron todas las imágenes que pude grabar de ese día. Me divertí mucho. La verdad es que no hice nada en especial. Se sabe perfectamente. Pero me gustó mucho. Aparte, pues, te pagan dinerito extra y así. Les grabé mucha parte, mucha cosa, pero no se los pude poner porque no quería como incomodar a nadie, no quería molestar pues a la producción. Yo sé que probablemente no vayan a ver este video o algo así, pero tampoco quería pues ser irresponsable, grosera, porque pues al final de todo es un equipo muy grande y creo que sería muy grosero y, como les digo, irrespetuoso de mi parte el colocar cosas que obviamente no pueden salir. Entonces yo solamente quería como mostrarles mi experiencia, lo que pasó, lo que viví, cómo me sentí súper cansada. Claro que sí, porque duramos aproximadamente en todo el proceso, desde que no dormí, loco, desde que me cambié, desde que fuimos, desde que hicimos filas, aproximadamente fue una inversión de unas entre 12 a 14 horas, si no es que un poquito más. La grabación sí duró aproximadamente unas entre 8 y 10 horas solamente de grabación y de mucha fila, de mucha fila. Me imagino que este proceso fue muy tedioso y muy tardado, ya que era demasiada gente, y lo entiendo porque hay veces que es muy difícil de controlar un grupo pequeño. Ahora imagínense 500 a 600 personas, loco, súper difícil. Me gustó mucho, lo volveré a repetir, claro que sí, porque fue una experiencia única, diferente, y la verdad es que me sacó de mi zona de confort. Qué mejor que pues vivir esto y compartirlo con ustedes. Díganme si les gustó este videito en los comentarios. También te invito a que te suscribas si no te has suscrito, y si ya eres una personita pues de este canal, muchas gracias nuevamente por estar aquí conmigo. De verdad, muchas gracias, te quiero mucho y nos vemos en un siguiente video. Adiós.